Estamos, profesor José Ramírez Cubas. Profesor, bueno, no se pudo sostener la ventaja hasta el final. No, este partido, desde que se perdió la semana pasada, supuestamente nosotros no alcanzábamos el punto de bonificación y nosotros estamos trabajando, incidiendo mucho en otros aspectos, no solamente no para este partido de final de campeonato, sino para lo que se viene, para la liguilla, ¿no? Yo he encontrado algunos errores que estoy tratando de enmendarlos, trabajando más la parte física, la parte táctica. Y después, ahora también iniciamos con muchos jugadores que no venían alternando. Que creo que me voy tranquilo por lo que respondieron. Son jugadores que puede ser de utilidad. Y en cualquier momento uno los puede utilizar. No sé si de inicialistas o en reemplazo de algún jugador. Pero después, también la última parte ya por lesiones, por tema de darle un poco de ritmo también a Núñez, a Sánchez y a Magallanes, ¿no? Y bueno, y ahí aparte Marino lo consideramos, Hurtado, García y no me recuerdo el otro nombre, hay cuatro jugadores que. Bueno, Leiva, el arquero también, pero a las finales creo que estamos haciendo un equipo dentro de nosotros competitivo, ¿no? Y después, tranquilo, mañana seguimos trabajando, el punto que dan de bonificación al primer lugar no creo que signifique mucho, porque en un partido lo puedes perder, y después la liguilla es el termómetro, ¿no? para el trabajo de nosotros. Y aparte también hay un grupo un poco reducido, entre 18 a 20 jugadores, y que vamos a tratar de trabajar de la mejor manera en estas dos semanas o tres semanas que son el cuadrangular, pues, ¿no? Y ojalá Dios quiera de que con el trabajo que podemos realizar lleguemos a la etapa provincial. Dos partidos dirigiendo al Josdi, consideras tres, ¿no? ¿Consideras de que cambiarán las cosas en la liguilla? Sí, bueno, yo te digo, encontré muchos errores en la parte física, en la parte táctica. Y después ahora, un equipo no se forma de la noche para la mañana, ¿no? Prácticamente dos semanas. El primer partido con dos días de trabajo y estas dos semanas, como te repito, incidiendo mucho en lo que es la parte física, potenciar a los jugadores y tratar de que haya orden táctico. En ese sentido estamos tranquilos para seguir trabajando. Dos goles con pelota parada, hay que trabajar, sí, más, no, ahí. Definitivamente, bueno, esta es parte del trabajo. La semana pasada también me hice el gol con jugador menos y justo un central Olazábal que está lesionado, ahora Zagardía está lesionado y nos agarran en el primer gol, en el empate, y después el segundo gol también algo de juego aéreo, y que definitivamente es parte del trabajo, pero no vamos a incidir mucho en ese aspecto. Claro, le diste confianza al portero Tuesta, que retornó después de buen tiempo al primer equipo, respondió a las expectativas y se quedará en el titularato. No, vamos a ver, tenemos una semana larga, me parece. Creo que la liga empieza el próximo domingo y veremos, pues, ¿no? El trabajo de la semana. Yo ahora ya recién termina este partido, mañana iniciamos nuevamente los trabajos y ya pensaremos, pues, ¿no? qué es lo que vamos a proponer. Me imagino que contra el juvenil que sé, creo que nos toca. Y hay jugadores que, caso de la sala, que también no entrenó toda la semana por la lesión que tuvo la semana pasada. Marín también se sintió un poco el aductor, no hemos preferido tocarlo. Con García hay un problema de la Comisión de Justicia, lo castigan, no lo castigan por la Comisión de Tarjetas. La semana pasada salió que ya había cumplido, ahora nuevamente entregan otra resolución que tiene tres tarjetas amarillas. Y Hurtado también por tema de tiene dos tarjetas amarillas. Después, bueno, lo de Tuesta, bueno, fue para darle oportunidad para ponerlo, para verlo, ¿no? Porque no lo había visto en partidos oficiales. Y ahí, y también hay que ser un poco
razonables, ¿no? La semana pasada el arbitraje deja mucho que desear. Hoy día dos jugadores del Real jugaron gratis todo el partido, ¿no? Hubo un pisotón acá contra Calla, que Lidia lo vio, no dijo nada. El capitán metió no sé cuántas patadas y no sé si sacaría tarjeta amarilla. La última jugada de Calla, que le patean la cabeza, y mira, lo puedes constatar. Pero bueno, y ojalá que los arbitrajes sean de la mejor manera en la liguilla, pues, ¿no? Y que los representantes del distrito de Cajamarca sean dignos de jugar las etapas provinciales, departamentales, y por qué no llegar a la etapa nacional, ¿no? A la final. Y yo no sé si actuando o engañando de esta manera los equipos, no sé hace cuánto tiempo Cajamarca, sus equipos que participan, bueno, lo de Cajamarca, no, bueno, de Lechota sí llegó a instancias finales, a octavos, a cuartos, creo. Y el del distrito de Cajamarca, no sé hace cuántos años no llegan a instancias finales de la Copa Perú, bueno, pero a uno mira esto y juegan entre acá, se matan entre localistas y después se engaña a muchachos, ¿no? Porque definitivamente debe ganar y debe representar al distrito de Cajamarca los que merezcan, ¿no? Y aparte hay instituciones como el caso de yo sí voy a sacar cara y voy a sacar pecho por el club, porque tiene un proyecto interesante, tienen un estadio propio, quieren avanzar, quieren llegar al fútbol profesional, pero no sé si de esta manera aburren a los dirigentes, aburren al club y a los empresarios que están aportando, ¿no? Y se retiran y bueno, y no sé quién podrá invertir en el más adelante en Cajamarca. Tienes un plantel corto. ¿Afrontarás con ese plantel la liguilla o a la incorporación? No hay más, ya no puedes incorporar más jugadores. No, hemos tenido la oportunidad de dos, tres jugadores, pero bueno, ellos tienen acá, el club tiene una política en la parte económica y no se ha podido, pero bueno, estamos tratando de buscar algunas posiciones, algunos jugadores que están acá adentro. En el caso de Vázquez, por ejemplo, sub-20 me sirve de marcador izquierdo, me sirve de volante por izquierda. Calla hoy día lo hice jugar de 9 neto, buscando la posibilidad de que pueda jugar con Núñez juntos. Después el Chiquito Rodríguez, el sub-18, tiene muy buenas condiciones, pero tiene que entrenarse porque él, por los estudios, solamente puede entrenar 2 días a la semana y es un jugador interesante. Después de Villate, justo cuando yo llegué, hace 15 días recién lo inscribimos, porque Rodríguez, el único sub-18 que había, estaba enfermo, y creo que trabajando puede aportar cosas interesantes. Le falta más el tema de la proyección, más de la parte ofensiva. Después a Magallanes, también bueno, lo encontré, creo, de suplente en otra posición. Ahora le estamos dando la oportunidad de jugar de volante, de enganche, de avanzada, y me está respondiendo. Y con Hurtado hemos avanzado bastante en la parte física, y como te digo, uno se va tranquilo porque el próximo domingo creo que vamos a sacar resultados positivos con el equipo que presentemos como titulares. Vuelta a la página y a concentrarse en la liga. No hay tema, ya esto ya se sabía y me ha servido mucho de conocer al plantel en partidos iniciales, y de aquí el tema, como te repito, ponernos en las mejores formas, ¿no? Y ya en la liguilla pues son partidos trascendentales y los manos a manos veremos quién es el mejor. Gracias, profesor, muy amable. Gracias.